Muchas gracias, Víctor, amigos de Noticiero San Luis Potosí. Muy buenas noches. Arrancamos con la información deportiva y es que el día de ayer se presentó la lista de convocados para la selección mexicana para un partido amistoso que encararán ante Costa Rica. En esta lista destacó la ausencia de Luis "El Chapito" Montes. Muchos criticaron al Tata Martino por no llamarlo, pero esta mañana el mediocampista de León rompió el silencio y dijo que él fue el que decidió ya no acceder a ninguna invitación de la selección mexicana. Vamos a verlo. El jugador Luis Montes reveló este jueves que fue él quien pidió no ser convocado de nueva cuenta a la selección mexicana. Mediante una entrevista publicada por el Club León, el mediocampista mexicano explicó que en la última convocatoria habló con Gerardo "Tata" Martino y le solicitó que ya no lo llamara. El jugador de la Fiera justificó sus motivos de esta iniciativa al afirmar que no tuvo juego la última vez que fue llamado al Tri. Que yo tomé la decisión de no ir a la selección. La última convocatoria que recibí, hablé con él terminando, le dije que mi intención no era ir más. La verdad que me vine desilusionado, desmotivado, ya que por ahí se decía que estaba en un muy buen nivel, que estaba jugando muy bien en mi club. Entonces uno va con la ilusión a la selección de poder hacer las cosas bien. Y bueno, a veces llamaban 26, 27 jugadores y ese sea fútbol, y yo no entraba dentro de esos 22, entonces la verdad que sí me puse a pensar que no tenía nada que hacer ahí, que mi lugar tenía que ser ocupado por un joven que fuera por la experiencia, por las vivencias. El combinado azteca se concentrará en los próximos días para el primer microciclo del año, que tiene como objetivo preparar el duelo amistoso ante Costa Rica el próximo 30 de septiembre en el Estadio Azteca. Para Noticiero San Luis Potosí, Alexis Giovanni. Ahí tienen las palabras de Luis "El Chapito" Montes. Hasta aquí la información deportiva de este jueves. Regresamos contigo, Víctor. Muy buenas noches.